de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia y el perdón de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. María, al encontrarse con el saludo del ángel, acoge esta palabra. María es una mujer acogedora, porque ella es una mujer capaz de acoger a todos sus hijos, nosotros que hemos venido a este santuario. Seguramente cada uno de nosotros nos sentimos acogidos por María. Creo que ninguno de nosotros puede decir que María nos haya rechazado, nos haya abandonado. María es esa mujer que acoge, en primer lugar, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y al mismo tiempo, desde esa acogida, nos acoge a cada uno de nosotros. Nosotros, que muchos venimos de lugares tan distintos, solamente por encontrarnos con ella. Y hoy María nos dice: hijo mío, hija mía, aquí estoy para acogerte, aquí estoy para abrazarte, para bendecirte. No te sientas solo, no estás abandonado. Así como yo he acogido la palabra de Dios y lo he hecho vida, hoy te acojo a ti. Por tanto, queridos hermanos, ya que es la tarea principal de María acoger, hoy también a nosotros nos invita a ser acogedores, a acoger a las personas. Nuestra fe no es una fe egoísta. Nuestra confianza en Dios no es una fe solitaria, es una fe que nos pide acoger, acompañar y guiar a las demás personas. Hoy entonces, con esta enseñanza de María, cada uno de nosotros tenemos que ser acogedores, especialmente los acogidos, los que viven en esta tierra, tienen que acoger a nuestros visitantes con amor, con cariño, tratarles bien. Muchos vienen por primera vez y la primera vez marca mucho. Por tanto, hermanos, sean acogedores. Así como nuestra madre es acogedora por todos nosotros, también ustedes, los acomaídos, los que viven en esta tierra, tienen que ser acogedores, para que nuestros hermanos, que tal vez vienen por primera vez, tengan la alegría, la esperanza de decir: los acomaídos son acogedores y ahora voy a regresar. Me ha robado el corazón. Ojalá, queridos hermanos, podamos imitar esta gran virtud, María nuestra madre. Que María, nuestra madre, la Inmaculada Concepción de Minabampa, derrame sus gracias, sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, que hemos venido a celebrar esta fiesta con mucha fe, con mucha devoción. Y esa fe, que esa devoción, no se quede ahí, sino crezca aún. Para nosotros y para todos, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros vecinos,
y así esta fe podamos contagiar a todos, y así nuestra fiesta sea una fiesta no solo para nosotros, sino para todos los hermanos. Muchos de nuestros hermanos no han podido venir por diferentes motivos, pero muchos de los que estamos aquí regresando, contaremos, contagiaremos esta alegría, esta esperanza que hemos celebrado en estos días. Por tanto, agradezcamos una vez más a María nuestra Madre por hacernos vivir estos días de gracia y de bendición para cada uno de nosotros. Y así nuestra fiesta sea una fiesta verdaderamente llena de amor, de esperanza para cada uno de nosotros. Porque María siempre está mirando, está atenta a nuestras necesidades. Recordemos aquel pasaje en la que María es invitada a las bodas de Caná. Ella está mirando, está observando las cosas. Y así hoy también nos está observando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Por tanto, no tengamos reparo en pedir, porque ella está siempre dispuesta a acogernos, a ayudarnos. Eres el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos, venida gloriosa, empecemos en esta acción de gracias el sacrificio de tu Santo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, que tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Amén. Démonos fraternalmente la paz. Así, de esta forma se realiza la procesión de la Sagrada Imagen de la Virgen María en la provincia de Acomayo, la Virgen Inmaculada Concepción de Linabamba. Las autoridades, encabezadas por el alcalde
aquí Alejandro Pumachapi, cuerpo regidores, el consejero regional, asimismo el párroco de la provincia y muchas otras personalidades acompañan esta procesión de la sagrada imagen de la Mamacha Virgen Inmaculada Concepción. De verdad, este despliegue de danzantes, artistas que el día de hoy viene desarrollando esta fiesta patronal en la provincia de Ancomayo. Bien, ahí estamos observando en esta ocasión, ¿no? El alcalde de la provincia realiza prácticamente este importante recorrido juntamente que la Mamacha Virgen Inmaculada Concepción. Bastante contento y feliz, llevando de verdad de lo alto a la Virgen María. Así es, con mucho gusto, con mucho amor y con mucho cariño a nuestra Virgen Inmaculada. Bueno, ¿algún mensaje a los feligreses católicos de la provincia de Comayo? Sí, pues bueno, hoy día es una fecha para poder reflexionar, renovar nuestra fe en este mundo católico, ¿no? Bueno, muchos éxitos, ¿eh? Gracias a ti. Principal, estamos presenciando a los integrantes de la danza Japa Sacra. A ver, a la comisión central, si me está escuchando Celso. Un poquito atrás, respeto a la mamita, que no le dé la espalda a la mamita, un poquito a la resta a la mamita, por favor, ¿eh? A ver, esos. William, bota a la gente un poquito más atrás, a la resta de la mamita. Un poco más atrás, pues a la resta de la mamita, donde está la imagen. Atentos, estamos sobre la hora. Sí.
saludando, pidiendo la bendición a nuestra mamacha, la Inmaculada Concepción de Minabamba. Para los queridos de Cerveza Lanza, Maceños, interpretado por hijos acomodados residentes de la ciudad de Lima. A ver si ya están ahí los hermanos de Capacoya, si ya están ahí. Y matan su tata curán. We'll be right back.
estamos. Falta un minuto falta, por favor. Gracias. A ver, hermanos alcomeinos, un fuerte aplauso para esta hermosa danza. Despidamos con un fuerte aplauso. Esta es la alegría. Todos debemos estar alegres en este día, en su fiesta de nuestra mamacha de Minabamba. Qué bonito, qué despecho. Si me puedes colaborar con una persona allá para que me indique si ya está la danza que estamos ya anunciando. Debe alistarse la danza Jóvenes Sin Frontera, por favor. Luego, inmediatamente debe estar también listo la danza Mestiza Coyacha. Buena eso que ya duerme por el león que cae, Nina Pampa, mis concope, Maipi Mamanches, Inmaculada Concepción de Minabamba, Chaipi Paipis, Saque Chicuran, Purininta, Saikoruska, Chaipi, Chaihuanca, Chainaupa, Templo Naupa, Chaihuanca, Anchipi, Sumarta, Mamanches, Amarillo, Manahaita, Curinampa. Esa es la historia de la aparición de nuestra mamacha Inmaculada Concepción de Minabamba, cuando se dirigía hacia el distrito de Asta. Aquí es donde se quedó. Acá se edificó la primera capilla de nuestra mamacha de Minabamba. A ver, Jóvenes Sin Fronteras, si ya estaba listo, por favor. Al acuerdo, 3 minutos de espera, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Hola.
esperanza. La danza Chapas Negrillas, la historia de Caranco. Ahora, 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 bandera roja, por favor. Bandera roja, maestro, músico. A ver, por favor. Alegres, jovencitas, solteras se van. Son las primeras veces esta danza en escenario acá en esta festividad de la mamacha de Minabamba. Que está otorgando qué danza es, Chapas Negras, ¿no? Muy bien. Ahí están los Chapas Negras dando así a sus fans, a todos sus invitados. Eso va a tocar más, niño, señora Chacona. El saludo.
Estamos ya sobre la hora, señor caporal. Inmaculada Concepción, nuestra mamacha. Vamos, el gol y bolsa, 15 fechas. Ahora no quiero que se haga con mamita. Marcelo Cusco, si están por ahí, Marcelo Cusco. Marcelo Cusco. Estamos casi sobre la hora, 2 minutos, nos anuncian 2 minutos. Más genio costumista, todos juntos.
Marqueño. Antiguos arrieros que transportaban el licor, el vino, desde la costa peruana. Ya debe avisarse la danza Leiros Tumentada. A ver, por favor, si van a escuchar. A ver, ahí. Ahí, un fuerte aplauso, de Tajlai, pues, amigo. No ves, todos están ahora, sí, creo. Plática, chacrisa, ojalá usted, no hay que ser una más. Por favor, por... Prohibido ensuciar el patio de la mamacha. Nuestros hermanos de la ciudad del Cusco, donde está esta hermosa danza, Marqueño. Ahí está la marinera, se ronda la marinera cusqueña. Ahí, vamos, vamos a mover el pañuelo. Thank you.
Tunantala. Thank you.
de brazos a la danza todas. Que se viene asociando a nuestra festividad, la Mamacha Inmaculada Concepción. Ya tiene compromiso y está también ya para los registros públicos de esta nuestra hermosa homenaje de nuestra Mamacha de Minabamba. ¡Ay, tu fuerte aplauso! ¡Vamos a ir! ¡Ustala! Contra lanza, a ver, ¿sobre cuántos minutos? También saluda, rindo homenaje a nuestra Mamacha Inmaculada Concepción de Minabamba. Ahí está. Jerarquía, elegancia. Es esta el contenido de esta danza. Thank you.
hermoso vestuario, coreografías muy diferentes. ¡Capas libros! ¡Hasta el próximo año, hermano mío! Esta hermosa tierra, el día de hoy, de verdad, así se rinde homenaje a la mamá que viste la prueba de son. ¡Esos aplausos! ¡Muchachata, Garico Zombies! ¡La icona, la icona! ¡Gracias, OK! Gracias a la familia Andrade. A la familia Andrade González. Atos están con Guachabaca. No.
encontrado un lente color azul. La gratificación es buena, por favor, de volver a este lugar de transmisión. 100 soles nos dice que es la recompensa. 100 soles, devuelvan el lente de color azul. Una bufanda, era una bufanda color café. Este hermano de... Thank you.
Cristo. Esta danza es original de Acomayo. Esta danza Pampas. En otros... Pedalas, por favor, de haber estado ahí, pedalas, pedalas, por favor, un fuerte aplauso. Bandera amarilla, bandera amarilla. Aplauso.
saludando a la mamacha, a nuestra Inmaculada Concepción, patrona de Colombia. Ya ven realizarse la danza avisado. Así de esta manera estamos llegando a la parte final de esta gran presentación. El día de hoy podemos decir que todos los feligreses tienen que ir a descansar. También la Madre Virgen Inmaculada Concepción el día de hoy ya descansa aquí en la iglesia o en la capilla de la Meninabamba. Vamos a ver, ya descansa. Mañana 9 de diciembre retornaremos para seguir registrando imágenes, la tradición y costumbre de esta hermosa tierra que celebra la festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Ninabamba 2019. Bien, hoy 9 de diciembre, así amanece la provincia de Acomayo, con una diversidad de danzas, igualmente también de comparsas que alegran esta mañana en homenaje a la mamacha Virgen Inmaculada Concepción. Estas son las tobas, la danza tobas. Libertad de Siguari.
aquí está con nosotros. Una danza. ¿Cuál es su nombre de la danza? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué danza es? Huacahuaca. Huacahuaca. ¿Qué familia lo baila? La familia Andrade, pero ahora están de mayordomo el profesor Freddy Andrade con la profesora Alfreda González. Bueno, muchos éxitos, hermano, ¿no? Muchos, acá está Huacahuaca. Bueno, que aquí están bailando las, los jóvenes, ¿no? Ahí está la banda también. ¿Qué tal, ingeniero? Muchos éxitos, de verdad, en esta tarea tan importante que preside prácticamente la Asociación Cultural en la provincia de Comay. Muchísimas gracias. Buen día a todos ustedes. A nombre de la Hermandad de Comparsas de la Virgen Inmaculada Concepción Inabamba Comayo, expreso mi saludo cordial y fraterno a todos ustedes, pidiendo que nuestra mamita derrame bendiciones a cada uno de ustedes. En efecto, es un día más, estamos cumpliendo con la tarea trazada, programada para hoy día, es la presentación de todas las comparsas. ¿A qué hora empieza este ingeniero? A las 12:30 estamos empezando, las 28 comparsas en Inabamba. Cada uno va a hacer el despliegue de arte, de cultura. Este año hemos visto, padre, una fiesta bastante ordenada, en vista que ya no hay vehículos en el interior del santuario. Yo soy solo vicario parroquial. Mi trabajo consiste en apoyar al párroco. El párroco es Padre Isaías Vargas Carrasco, pero conmigo estamos también trabajando y apoyando a este plan de mejora de la festividad de nuestra madre. Como les decía, en el día de lanzamiento de nuestra mamita, tenemos el sueño de hacer declarar santuario provincial este templo de Inabamba y también que llegue a tener el reconocimiento de patrimonio cultural. Saludos. Muy bien, ahí están los saludos. Salud para mi suegra en Dubai. En Dubai está mi suegra, en Dubai. Salud para mi suegra en Dubai. Dubai. ¡Esos aplausos! Gracias, papá Sagra, con la bendición de nuestra Virgen Inmaculada Concepción de Acumayo. Aquí está la tradición, costumbre, las vivencias de esta fiesta religiosa que todo y cada uno de los acumayinos lo llevamos del corazón. Aquí está papá Sagra.
marcha por el mundo de las tapas. La marcha, Virgen Inmaculada, subasta, Samín Chaza con Alfoncho. Esta es una hermosa danza. La danza, Apac Sacra, felizmente llegó el animador principal. Vamos, Machi. Muy buenas tardes, compañeros de ustedes, señoras y señores. A continuación daremos la relación respectiva. No se olvide, hermanos. Gracias, buena noche, River. Tajmara, Nereta, señora Huabancuna. Muchas gracias, Huabancuna. A ver, suma, entonces, ya vamos a ir cuenta. Ahí está la última parte de la presentación de esta danza tan hermosa. Nos referimos a danza chileno, que han traído desde la ciudad de Lima nuestros hermanos acomainos residentes en la ciudad de Lima. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Chaimacas.
Warme, deschesa la, anasenga, amatone ya waikchay, amayami unichikonanga, agaron que sea Carlos el masca, negre piscando el masca, mis tipscas masca llora piscando y, ay ay ay, ya está toco con ya waikay, toco por toco con, muchas gracias, toco con mi waikay con waikay, Hilda Chakmana, señor Amado, Guaguancuna, ya fue acompañantes, Pandanguna, Tosuchascuna. ¡Suscuna! ¡Arriba, barbipa! ¡Somaneta de Guaycay! ¡Oiré a Caposuentes! ¡Oiré a Caposuentes! ¡Eres muy bien, papi! ¡De la banda montante para ti! Estamos en la Facu Radio Interreg del Cusco con el programa Coraje Inca. Gracias, hermano Oliver Cruz. ¡Ay, Arturo, con pues, ese mismo instante! ¡Para nuestra región, para nuestro país! Nos referimos al señor Trinidad Marihuana y esposa Jesús Tahuamán. Gracias, que Dios en esta amiga de Minamapa los bendiga y los complazca siempre en todo nuestro quehacer de nuestro hogar. ¡Charica! ¡Mamita, macho, macho, charico y cárcela! ¡Atajó y a la comayo! ¡Ay, coche de coita, chare, chimanchis! ¡Somasta! ¡Ya paña! ¡Warmi pajare, pe guau, culapa! ¡Dámese, culapa! ¡Ya toma y culapa, ya está causate, culapa! ¡Caipilla, coche de coita, carite, guayna y paray! ¡Mantar estaca! ¡Siempre quiere mucho, para mandar estas papas! ¡Y la tita! ¡Ay, para chanchis! ¡El dice! ¡Núñez! Vamos a sumar tanto tiempo ya. Carrujo 2019. Y nadie está sacando esa llanta. Carrujo Maguatapa. Ya casi. Ya no voy a muy chicuña. Hasta aquí que ya tata. 8 de chile soy su guatapa. A la cuna de la traba y de cuna para el cuna. Muy bien, excelente, esa parte principal en el Yaguarumayo, donde corre sangre, como guerreros de Dios que son. Muy bien, es un gran hermano que hay, ama y amar, bastante, bastante, ama, 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 hasta la chorra, César. Muy bien, arrepentir la tierra caballa, si lo está la cabarache. Manda todo y baja, ni sabe, no era mucho de los tachay, ay, manda, no gacha, aquí, no es que ya. Recuerdo tapato aire. Somos el canal de la madre. Eso sí, güey, que hay. A ver, chalichay, chalichay. Parte importante. Dale, ok. Chura ahí. Una, dos. Ajá. Chay, está él. Chay, está él. Ajá, no lo voy a tirar. Para terminar la casa de nuestra mamacha, la Inmaculada Concepción, nuestra patrona de Acomayo. Y ya está presente también acá, Jóvenes Sin Frontera. Thank you.
Soma, ahí, otro rico y danza, tú soy,
arrieros de Alcomayo. Gracias, Guayteña y Celso. Como con el zapato con Parzotti. Las fiestas caras de Pasadocuna. Guayapeta y hasta Mañescuna. Zapata de Siete con la Vez. Guayteña y Celso, Mujica. Ya está familiar, Chile. ¡Uy, ya! Guatana con las minas. Muchachos de Cumayo, fuerte calerenses aplausos. A la flaco de Guaytay Panay. Chula y Panay. Jenca, transmitiendo la tradición y costumbre de esta maravillosa tierra. Bien amables televidentes de Voz y Cora Jenca, nos encontramos en esta maravillosa tierra, aquí felices y contentos de poder transmitir en vivo y en directo esta maravillosa danza, la danza chunchacha del día de hoy, con mucho cariño, mucho amor a la mamacha Virgen Inmaculada Concepción. Así rinde nuestros hermanos de Acomayo, un público de verdad, acá católico. Ahí estamos viendo a nuestros hermanos. Ahí están los hermanos, la chunchacha, que de verdad es un honor estar en esta maravillosa tierra con la bendición de la Virgen Inmaculada Concepción. Cámara de Voz y Cora Jenca, vuestro amigo, vuestro servidor Odilon Cruz, recorriendo los caminos del Perú. En nuestra patria Perú. ¡Fuertes aplausos! ¡Suena de metro! ¡Un, dos! ¡Guaypa! ¡Guajas de chupas! ¡Tienen ahí zapas! ¡Trompeta de curapas! Ese por Santiago, gran estudiante por Santiago en Huancayo, Guancalarica, por la tierra de Jodile. Claro, ahí está el lugar. Gracias, hermano. Yeah.
Villa La Comay. ¡Era! ¡Cena de maestro! Procesado penal civil. Aquí el señor, ya lo estoy realizando, Japón Negro. Qué bonita fiesta, qué bonito acontecimiento. Thank you.
se encuentre donde esté. Un saludo cordial al señor profesor Franklin Alvarado Villena. Nos falta dos minutos. Y se salen alistando. Cachicuna, tu pascuna. ¡Ay, ay, ay, Walter! ¿Dónde está Walter González? ¡Salud! Bueno, con un puñal que tomar el cacho. La chuzota tomó mi papá, era los ocho un cacho, dije. ¡Terminamos, señora! ¡Muchas gracias! También saludar a su conjunto Marco Musical. ¿De aquí? La bonita fiesta en conmemoración de nuestra mamacha, de Inmaculada Concepción. Patrona de nuestro pueblo, de nuestra provincia. Aplausos, muchas gracias. Gracias, hermanos. Integrantes de esta danza, Papas Negros, a su marco musical. Agradecimiento profundo, muchas gracias, señoras y señores.
Thank you.
de este año 2000. Thank you.